estamos hoy acá en el Villa Recoleta, que vamos a hacer una proyección de la remasterización que hicimos de Tango Feroz. Es algo exclusivamente para lo que hicimos la película, totalmente cerrada, casi secreta, casi como si fuera una fiesta de cumpleaños. Este año se cumplían 20 años del estreno de la película. Entonces ya el año pasado nos empezaron a pedir copias para algunas muestras, algún festival, para hacer una... Y nos pusimos a rastrear el negativo, las copias que había estaban en desastrosas condiciones. Nos costó bastante rastrear el negativo, finalmente lo encontramos en la Filmoteca Española y estaba en muy mal estado. Del laboratorio nos dijeron, no vale la pena tirar copias 35 de esto, porque... Entonces ahí decidimos encargar la remasterización digital. Se arrancó en octubre del año pasado con un laboratorio español. La idea era tenerlo en 3 o 4 meses, pero la verdad que el daño negativo era muy, muy grande. Por ende, se terminó llevando todo a Deluxe París. Y ahí se hizo una remasterización cuadro a cuadro, prácticamente de casi toda la película. Yo la volví a ver en España con amigos que no la, muchos de ellos no la habían visto nunca. Y me da la sensación que la película han pasado 20 años, pero que sigue muy, muy entera.